Ahí la tienen. Buenas noches. La tertulia. A las 7:30 y antes de una entrevista. Hemos empezado con Cori Llanes, Coromoto Llanes, ex consejera del Cabildo de Tenerife por Coalición Canaria, ex de todo Dico de Coalición Canaria y ahora en el Partido Popular. Cógela, papá. Y además, antes estuvo coqueteando, filtreando, enamorándonos a Canarias y los ha dado tirados a todos. Pero bueno. ¿Por qué metemos la introducción? Bueno, porque tenemos aquí una chica del PP. No sé si es tan diablo como Coromoto Llanes. No creo que sea tan así que juegue esas cosas. Ella es del PP, y en el PP sigue. Y además incluso ha bailado bajo las cintas del PP. Luisa Castro, ¿cómo estamos? Muy buena, Feli, bien hallada en esta casa, como siempre. ¿Qué te parece lo de Cori? Pues sorpresa. Bueno, sorpresa. Yo por ponerte en Tenerife, ¿no? Bueno, sorpresa. Para que no solo la gente te diga que solo piensas en Guimar, Guimar, Guimar. No, que lo es, que piensas todo el día en Guimar. Oye, yo a Cori cuando estaba en el... ¿Tú tienes encima de tu cama el escudo del municipio o no? ¿El qué? El escudo del municipio, el encima de la cabecera de tu cama. No, te pase, no. No, y insularista y gobierno canario. Exacto. Y ¿no? Yo pero también. Bueno, lo de Cori, ¿qué te parece? ¿Te sorprende? Me sorprende muchísimo, pero oye, a mí... me gustaba cuando fue consejera del Cabildo, pues la conocí mandando yo de alcaldesa y bien. Buen rollito, me asombra, ¿no? Me asombra que se haya ido de Coalición Canaria y oye, bueno, el se cayó como una bomba PP Coalición la, Canaria que se fuera a otro partido. Me imagino, partido. Claro. Un bombazo, pero de los grandes, ¿eh? No sé. Vamos, me enteré hace varias horas y... Si te enseño una foto del Facebook... Sí, Plaza de San Pedro. Plaza de San Pedro, bueno, todos la, ahí en fiesta y la tal. La Plaza Nueva, que es la carpa, sí. Que todos los eventos lo hacen ahí, sí. El pasado jueves destapamos un escándalo aquí, bueno, un escándalo. Según un abogado, una cosa repugnante. La que liaste. La que lié con la una liaste. Supuesta cosa repugnante, entre comillas. No, señor letrado, lo tenemos aquí de público, por eso voy a aprovechar. Ahí suena, ya está la concejal nerviosa. A ver, ¿cómo lo explicamos? En Guimar es un municipio que está en Tenerife, ¿no? Sí. Que fue cabeza de comarca. Fue, sí. Tú lo gobernaste un tiempo, ¿no? 6 añitos. 6 añitos, sí. Bien, pues... Y ahora está en el lado oscuro. En el lado oscuro, sí. Está ahí con Darth Vader, está con Yoda, está con toda esa gente ahora. Bueno, escúchame. Hay, supuestamente, según una denuncia que ha tenido acceso a esta Santa Casa, que, por cierto, no me la dio Carlos y Arena, quédense tranquilos todos. Carlos y Arena se dio el mismo susto que todo el mundo, que todos ustedes. Supuestamente hay una trama, pero me he enterado un detalle, una trama con pisos de una comunidad de herederos, de un señor que ya está muerto, que uno de los personajes de esta trama, que es un chico que empieza por R, R-A-L, sigue la concejala dando unos mensajitos, parece que gestiona esos pisos, o tiene algo que ver con esa comunidad de herederos de un señor, y hay un edificio en el puertito que lo usan, que lo permite que lo van a ocupar. Y en ese relato hay una señora que dice que hay una comparecencia de la Guardia Civil que ella, mirando en internet, encuentra la posibilidad de conseguir un piso de estas características, porque está en una situación separada que la han desahuciado, va a Guimar a la Plaza de las Flores y alguien le ofrece las llaves de ese piso. Esa denuncia genera que aparezca en esa denuncia como partícipe de esa trama la concejala de fiestas, Patricia Encinoso Pestán. Sorprendidos, también nos quedamos, yo creo que todo Guimar, aunque sí es verdad que a raíz de que sacaste esto, hay gente que decía, ah sí, desde hace ya tiempo la concejal pues, vivía ahí y tal, y yo digo, pero, no sé, yo lo que digo es que si eso llega a pasar a alguno de los miembros del Partido Popular, bueno, primero tenemos que dimitir, o yo estoy en gobierno y tengo... un problema de ese calibre y automáticamente bueno, le digo, mira, desde ese jueves hasta ahora, ¿qué ha pasado? Y cuando, porque es presuntamente, pero cese y cuando se esclarezca esto... ¿Pero qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? Desde que hacemos pública la noticia y ustedes hacen eco. Bueno, pues... O sea, vamos a ver. Según el abogado Antonio Brito, lo digo para que le quede constancia, y estaba Carlos y Arena, son hechos repugnantes. Que una concejala de fiesta y festejo esté implicada, me da igual cómo esté implicada, poquito, medio o mucho. En una trama de ocupas, que ocupan pisos que no son suyos, que amenazan a un operario de Acuaria, a otro con un machete,
Y por eso empiezan las denuncias, empieza la Guardia Civil a aparecer por allí, las comparecencias, y está en el juego de instrucción número 2, que hay un episodio de esta trama que no podemos contar porque nos duele mucho, y lo sabe doña Luisa Castro, que tampoco va a decir nada, espero, ¿no? No. Bueno, está implicado otro poder del Estado en esto. Entonces, que esté, mire, solo que la nombre y aparezca allí es suficiente. No, es que no nos basta más. ¿Qué vamos a ahondar de por qué? Si ahondamos, puede pasar cualquier cosa y nos podemos enterar de otras cosas que pueden haber pasado en esa consejería. Porque yo recuerdo que el señor Airán Puerta está muy molesto por las idas y venidas de esa concejala al supermercado Mercadona en tiempo de trabajo, que iba a la nota a comprar allí, como los funcionarios, y estaba Airán como mosqueado, no, como un chino, o no. O no. Y entonces, siempre le dio problemas. ¿Y por qué la protege ahora? Doña Luisa, perdona, que a veces que estoy haciendo yo, que soy yo la candidata a la alcaldía de Burgos, con perdón. No, pero es que destapaste algo que nosotros sabíamos porque un compañero nuestro nos dijo, oye, cuando empezamos el mandato, esta concejal está de ocupa, pero nosotros va a estar de ocupa. Y además que no se quiso implicar porque, oye, su hermano es el que regenta la comunidad del edificio Magallanes, del edificio Magallanes, del Puertito, y no quiso mezclar política porque este asunto lo judicializó. Bueno, lo que sí, nosotros ahora mismo hemos pedido una comparecencia en el próximo pleno de la concejal para que dé explicaciones, que yo no hubiera esperado. A mí me pasa esto y yo automáticamente utilizo mis redes sociales. ¿Quién es el alcalde de Weimar? No lo sé. ¿Quién es el alcalde de Weimar? No lo sé. Gustavito, ¿qué pasa? ¿Gustavo? ¿Estás durmiendo o qué? Ya, Gustavo, ¿o necesitas otro vídeo de Gustavo la 3 puntos? Gustavo Colección Canaria permite este asunto, que no se aclare. Gustavo, y hay otra cosa de las bajas también, otro escándalo. Otro. Pero, y además parece como, de hecho, ¿cómo va esto de trama? Un chico que tiene, regenta un negocio, sin permiso, pero es un negocio, en la cual ayuda a la concejala de fiesta. Las bajas, hay una evacuación de señores y aparece un empresario que después Aqualia, que es la empresa concesionaria, don Airán, la empresa le da que haga el emisario, una obra. Luisa, mira, ¿qué pasa en tu pueblo? Félix, pero estás muy bien informado. No, pero ¿qué pasa en tu pueblo? Es que yo no lo digo, lo dices tú todo y no, es que venía precisamente para hacer yo la entrevista para que nadie se moleste contigo. No, cuenta. No, porque nosotros, mira, yo a la oposición advertimos y si no nos dan la transparencia, vamos por el medio, contencioso administrativo o vía judicial y demás. Pero lo tienes complicado en Weimar, ¿no? Es difícil hacer la oposición en Weimar con el tema de transparencia, información. Sí, no, por este grupo de gobierno. ¿Tienes miedo a que sepan las cosas? Casi 4 años han sido un desastre en transparencia. Mira que hemos denunciado bastantes veces en el portal de transparencia muchísimas cosas. ¿Qué portal de transparencia? Bueno, que no el de la sede electrónica. Pero sí. Eran puertas, soltero y sin hijos. Yo tengo esta declarada mi campaña. ¿Y los bienes en el libro de registro? ¿No está el libro? ¿El libro que lo tiene Marisa Santos, la secretaria? Sí, eso. ¿Y te has dejado verlo? Todo día en secretaría. No, de hecho. A ver, ¿tú has visto el libro de registro de intereses del Ayuntamiento de Weimar desde que estás en la oposición? Yo, antes de jurar el cargo, todos los concejales declaramos. ¿Pero tú lo has consultado ahora? No. ¿No te dejan? No, tampoco no. Lo que sí hemos dicho es al señor concejal. ¿Ustedes pidieron en el pleno? Sí, que declarara sus bienes, sí, porque después de que ha estado en el Ayuntamiento de Weimar ha adquirido coches y le hemos pedido explicaciones y tampoco. Nos puso que uno un leasing, otro, pero no, eso no, tiene que demostrar de dónde se está pagando, de dónde no. Y ahí que por ello la transparencia. Y que hacer oposición es difícil. Es primera vez que estoy haciendo una oposición y es difícil. Sobre todo la gente tiene que entender que todos serán buenísimas personas y demás. Pero como gestores públicos es lo que estamos criticando, su gestión, porque cobran un sueldo público y no resuelven, crean problemas. El problema de este grupo de gobierno es que ha creado problemas y la culpa es de los técnicos, la ley, los técnicos. Una pregunta. Una a Airán, la otra es Gustavo. Sí, una pregunta que te hago, ¿no? Yo quiero, no sé si eso te compromete, pero bueno, vamos a ver. En el caso de las bajas, se ha demostrado que la empresa constructora pagaba los alquileres de las personas que dejaban las casas por peligro de desprendimiento después de la reunión. Pero mi pregunta es, ¿y la secretaria del ayuntamiento o el interventor o lo que sea, no sé, o quien controle esa obra,
¿Hay una cláusula en ese contrato que diga que la empresa tiene que asumir los alquileres de esos señores? No, es que hemos preguntado. Y que además hay un señor que se llama Francisco Acosta. Francisco Acosta. Que quede claro, que aquí no tenemos miedo. Que va, según dice una de las afectadas de las bajas, no lo digo yo, lo dice ella, que usted, Francisco Acosta, fue a verla a ella, le dio 160 o 170 euros para que comprara muebles de segunda mano. ¿Lo están escuchando? Le dio, el señor Francisco Acosta sacó el dinero, como hacía algún político de Coalición Canaria antes en el norte, que llegaba con el norte, tenía billetes y echaba a la gente cuando iba por la calle. Pues no, sacó, toma mi niña, 160 euros, tú compras muebles de segunda mano. ¿Ustedes creen que esto es normal? A ver, ¿ustedes creen que esto es normal? No, además, digo no yo, solo lo dijo ella, nosotros... Madre, parezco el coordinador del PP en Guayama. Estás cabreado. Pues estoy exaltado. Estás cabreado conmigo. Aprovecha. Aprovecho que estás tú aquí, después hablamos de tu principio político. No. Pero es que estamos hablando de una supuesta trama. Una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Guimar. Pero es que van con los... Una trama de corrupción anidada en el grupo de gobierno de los socialistas. Y el señor Gustavo Pérez ni está ni se le parece. Asume la alcaldía ya hace un año y medio, bueno, y no ha hecho nada. Te clavó un cuchillo como no un día fiesta. No ha hecho nada. Yo se lo he dicho al señor Gustavo. Yo te... Pero oye, ¿es verdad que tú fuiste al cabildo a hablar del pacto con cuando Airán iba a dejar a Gustavo? No, eso es mentira. Conmigo no habló nadie. Pues nada. Conmigo no habló. Nada. Mitología. Entonces. Pero sí es verdad que el Partido Socialista Irán se reunió con gente mía. Ah. Conmigo no. ¿Para que hacer un pacto contigo? Gente mía, sí. Sí, pero yo no. Ah, vale. Yo no, nosotros bueno, lo dejamos gobernar en minoría. Mañana te sacan en procesión en el trono. Mañana. El trono. No de las reinas de la fiesta de Guimar, sino de San Pedro. Me postulo candidata. ¿Y cuál es tu ideario, tu programa? Sacar del lado oscuro de Guimar, claro. Volver a recuperar aquel prestigio que tuvo en su momento, ¿no? Exactamente, por lo menos más iluminado y con más alegría. ¿Volverás a China? Mira, ojalá que el cabildo... Dos minutos. Que el cabildo de Tenerife... Tu principio es transparencia y honestidad. Le estoy haciendo la campaña, no se mosqueen conmigo, ¿eh? No le pago, te costó. Ha sido la entrevista más rara de la historia de la humanidad, porque casi todo lo he contado yo, pero es que estoy cabreado. ¿Estás cabreado? No, pero... ¿Es normal? Entiende también a nosotros como oposición que tenemos que ir a través de o fiscalía o algún juicio para que nos cuenten las cosas, porque no nos las dicen. O sea, con las bajas hemos hecho 3 plenos extraordinarios y no nos contestan las preguntas. ¿Contra? ¿Qué? ¿Quién ha hecho, como bien has dicho tú, quién tomó la orden de que la empresa tenía que pagar esos alquileres? ¿Quién? ¿Eso lo harías tú? Vamos, yo estaría en Chirona si hubiera hecho eso. Pues si me tienen. Entonces, ¿dónde es la presentación tuya mañana? En la sede. ¿De ahí, en la Plaza San Pedro? En la propia sede. Ahí, muy bien. Y ahí te echarás un speech de media hora. No mucho, tampoco vayas a cansar a la peña, ¿eh? ¿Seguro? Con muchísima ilusión. Además, presentamos la... Mira, la próxima entrevista que hagamos, que será más breve, tú vienes aquí, te sientas, te pones a hablar y yo me quedo callado. Sí, pero que... Pero claro, viene justo con Patricia y las bajas. Ah, me tocó. ¿Te tocó? Me tocó, pero bueno, es los problemas que... Transparencia tal, pero a ti te quisieron sacrificar y quemar con... ¿Y me siguen? Sí, con una auténtica... Comparado con esto, una abogada. ¿Cómo lo puedo presentar? ¿Con una abogada? Ahí, comparado con esto... Sí. Pero la verdad, bueno, que sí, que mira que ha habido escándalos en este pueblo. A mí me sacaban que si por ir a Sálvame, que si por qué más, por Manny Manuel, que si por... A niveles nacionales, y yo digo, pero Dios mío, esos son, de verdad que son problemas de Guimar. Mira todo lo que pasa. Y si no llegas a ser tú, Félix, y esta casa, que ensaca esa noticia, no ni nos enteramos. Ni nos enteramos, porque los demás medios nos hacen eco. No, ha habido un silencio espectacular, sí. No sé por qué. No. Cuando es un tema más nacional. Ocupa una concejal del Ayuntamiento de Guimar, alguien que dice que va a internet y va a la plaza del ayuntamiento y le dan las llaves, que le llevan al ayuntamiento, amenaza con machetes, guardias civiles, peleas, una comunidad de bienes, un heredero, un hermano. Yo. Y la exquisita cortesía de Francisco, concejal del Partido Popular. Cortesía institucional con el ayuntamiento de no hacer sangre de sobre de otro, ¿eh? No. Sí. Que el compañero Francisco sí que nos dijo que esto era un tema que estaba judicializado y que no quería mezclar la política. Pero llegaste tú y a darme. Y mañana ya saben, tienen una cita con Luisa Castro para conocer su programa artista que yo no le he dejado poner hoy.
Pero bueno, es que el tema político... Mañana no digo el programa electoral. Ah, no dice el programa electoral. Muy bien, así me gusta que me corrija. Pero, señores, estaba claro, y Luisa lo entenderá, que la actualidad está en la corrupción. No, por supuesto, por supuesto. Y con ello... Y hay que acabar con ello. Por supuesto que sí. No puede ser. Tienes que acabar con esa historia. No puede ser. Y lo de las bajas... ¿Y en tu mandato no hubo una cosa esta? Nunca. Solo las líneas azules. Las líneas azules... Ahora que por las alcías cambadas, a lo mejor es un tema corrupto, pero no. Recta, ¿no? Oye, que este grupo de gobierno ha pintado rayas azules en el centro de Wimbledon y no ha pasado nada. No pasa nada. Y a ti casi te mata. Cabreado los vecinos porque no pueden aparcar. Pero bueno, de rayas podemos hablar un día de esto. Que no azules. Con perdón. Hoy viene loco. Pero bueno, es el abogado que me vuelve, me trastorna un poco, el don Antonio Brito, que dice que los hechos son repugnantes. Por algo lo habré dicho. Bueno, ¿no? Bueno, esperaremos esa comparecencia, ese pleno. Sí, esperemos. Y tú mañana candidata al Ayuntamiento de Urbia, en la alcaldía. Sí, para que el comité ya electoral pueda. Luisa, así. Y a trabajar, damos el pistoletazo de salida. No te fagas conmigo. No te fagas conmigo, pero yo sé que es una entrevista un poco atípica. No, por supuesto. ¿Te gusta? Sí, a mí no me gusta. Y además, que yo no quiero ni que me hagan pelotas ni nada de eso. Yo voy a. ¿Te tocó? Me tocó. Aprovechando. Gracias, Luisa. Cabreado. Muchísimas gracias. A ti, mi niña. Buenas noches y nada, invitados mañana. Adiós. Gracias. Te van a dar. Te ¿Y a van ti? A dar. ¿Por qué estás sentada al lado mío? ¿Me puedo dar? ¿No te gusta? Y a mí, que sí, que estás dando. A mí no me preguntes ni. A mí me interesa más esto que vende más.
Facebook, que quieren denunciar a Facebook. Yo no estaba dando un mensaje a Olga, ¿no? ¿A ti? A ella. Hoy, ahora mismo. Mira, y la chica esa de esa que dijiste. ¿Dónde está la otra cajita, Leslie? Allá. ¿La quiere cambiar? Impresionante, no sabía nada de eso. Pero no sabía, de todas maneras, tiene que dejar el descuento. ¿Dónde? ¿Lo que hayan visto? Ahí está. ¿O dentro? Ah, aquí. Yo, lo que hayan visto, lo que hayan visto por programa, dejamos el descuento, ¿vale? Hola, sí, hola, gracias, buenas tardes, hola. Hola. Sí, hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Hola, hola. Llega, sí. ¿Más fuerte o está bien? ¿El juicio leve al final quedó suspendido o no? ¿El juicio al final? No. ¿Están ¿Lo celebraron? No. ¿Te acuerdas que le había pedido la suspensión? Sí. Vale. Gracias. Tengo que hablar de todas formas con Antonio. Listo. Listo. Porfa. Gracias. Dos minutos. Vamos. Vamos. Dos minutos. Venga. Vale, vale. Dos minutos. Dos minutos. Two minutes. Two minutes because I speak English de this tertulia. Pasajeros Tenerife Vinter. ¿Cómo? Ya, el tema de... Inmaculada Sierra. ¿Cómo estás? ¿Se oye bien? Fine. Empieza. Hola, buenas noches. Una tertulia sin duendes, no tertulia, sin problemas, sin señal. ¿Eh? Don Carlos, buenas está claro, buenas noches. Buenas noches, don bien Antonio. Hallado.
Buenas noches, y espero que se vea. Espere, total. A ver, esperemos, sí, vamos a ver si... Bueno, a ver si se arregla. Inmaculada Sierra Layón, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo gracias. Estás? Muy bien, encantada de aquí, en esta tertulia. ¿Eres mayor de 50 años? Hombre, te contaré. Dicen que mala educación preguntarle a una mujer. Es verdad, pero, es cierto. Esto es un programa político. Aquí tampoco está... te iba a contestar, ¿no? No, pero bueno. ¿Consideras que no se respetan tus derechos? Los de los mayores, por supuesto, que no nos los respetan. ¿Te sientes sola o solo utilizado por los gobiernos convencionales? Me siento sola, por supuesto, a la hora de reivindicar los derechos. ¿No te has dado cuenta que todos los gobiernos dicen le subimos las pensiones a los mayores, en los presupuestos? Eso es lo que pedimos. Siempre, pensionistas y funcionarios, una cosa clarísima, ¿no? Parece ser que son los únicos que votan en este país. Bueno, ¿crees que es un tema electoral, no? No, bueno, es que verdaderamente hay que subir las pensiones, por lo menos las mínimas. Sí, ¿por qué? ¿Qué consideras que...? Pues porque si el salario mínimo interprofesional está en 1.050, nosotros con 600, 700 euros y la familia en casa... Y las no contributivas también, ¿no? ¿Mm? Y las que no son contributivas, que son también, 300... efectivamente, y las que no son contributivas, efectivamente. Vale. Con lo cual, eso debería ir por lo menos al salario mínimo interprofesional. Bueno, hay una cosa sangrante, hay 330 mayores abandonados en los hospitales canarios. Tremendo. Eso sí que es tremendo, ¿eh? Tremendo. Ya lo vi el otro día. Sí. Impresionante. Y además, yo entiendo, nadie se hace responsable. Nadie se hace responsable de eso. ¿No? La consejera de Servicios Sociales dice, ni está ni se le espera. El de Sanidad, bueno. Pero hay 330 mayores abandonados en los hospitales y cada día son 600 euros. Ese dato no habla bien ni de la familia ni de los canarios. Tampoco. De verdad, lo siento mucho. No hay ninguna responsabilidad. Ninguna responsabilidad con ese asunto, ¿no? ¿Y a usted qué le parece? Pues me parece mal. Y lógicamente como canaria y como mayor. Tercera en Acción, ¿qué es eso? Somos un partido político. Ah, muy bien. ¿Y no usted somos... forma parte de ese partido político? Sí. Ah, muy bien. Y encantada, ilusionada. Me alegro. ¿Han decidido entonces agruparse en un partido político y presentar batalla? ¿No? Perdona, no, que no te entendí, lo estabas leyendo y no a te entendí. A lo mejor que yo hablo demasiado mal. A lo mejor yo también no. Soy mayor de 50 años. Pero también. O sea... ¿Por qué Tercera en Acción? ¿Por qué toman esa decisión? ¿Es un sentir del colectivo, de todos los mayores? Este partido lo funda gente de la zona de Valencia y de Alicante, gente ya de cierta edad. ¿No hubo una polémica con eso con Podemos? Sí, hubo una polémica importante, además muy fuerte. Muy fuerte, sí. Que dijeron que nuestro presidente era militante de Podemos, Carlos Rico Mira. Sí. Y fue un bulo. ¿En serio? Hombre, totalmente. ¿Eh? Y además presentamos una denuncia. Presentamos una denuncia en la Fiscalía del Estado y verdaderamente esa denuncia, a partir de ahí, que se presentó la denuncia por nuestra abogada y presidenta actual, Nuria Martínez Ross, se acabó el bulo. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál ahora es? Tenemos otros, pero en fin... ¿Cuál es el otro bulo? A ver, cuéntame. Por ejemplo, el último de esta semana pasada, te lo cuento, Felipe. Sí, venga. Pues Inmaculada. Primero que somos asociación, no partido político, sino una asociación, no es cierto. Somos partido político... Bueno. Desde partido político como tal, inscrito al Ministerio del Interior. Ministerio del Interior no, desde el... Que no nos han quitado como a Nueva Canaria, que ha vuelto después. No. Tenemos pagado todo. El Tribunal Superior de Justicia nos ha dado la razón. Muy bien. Desde el 21 de mayo del 2018 somos partido político. Ni asociación, ni formación, ni plataforma. Ese es el primer bulo. Sí. Y el segundo, que antes pertenecíamos a Podemos y ahora parece ser que estamos en la extrema derecha. Ahora nuestro partido, Tercera en Acción, es Vox. Según dice otro bulo que hay por ahí. ¿También? Yo creo que es importante lo de los bulos. Yo creo que sí. Eso es importante. Decía Calígula, sí, que mejor que hablen de uno. No que no yo, hablen. Efectivamente. Yo pienso que cuando se habla es porque hay temor. Y verdaderamente, y el bulo hasta me gusta. ¿Sí? Porque estamos ahí en las redes y estamos rebatiendo el bulo. Tenemos un antibulo. ¿Y en Canarias cómo yo llevo la provincia de Tenerife. Ah, muy bien. Yo te hablo de nuestra parte, ¿no? Ahora mismo somos número uno de España dentro de nuestro partido. ¿Ah, sí? Tenerife va muy fuerte, vamos muy bien, estamos muy ilusionados con el proyecto y con el partido. ¿Y va a haber sorpresas con el partido de cara a mayo de 2023? Espero que sí. Espero que sí. ¿Vas a venir otra vez aquí, no? No, vendré. ¿Seguro? Como haya sorpresa, me vas a tener aquí fija. Seguro. Mira, ya acabamos de ver la luz. Ya llegó una hora. Dice el Nuevo Testamento, y se hizo la luz, ¿no? Sí. Y se encarnó el verbo es la tercera edad en acción, ¿no? El partido político. Se hizo Carlos, la luz. Usted, vamos, sí. A mí lo que me... En la cocina tengo dos colaboradores que deben ser que están...
subyugados por Inmaculada, que no hacen ninguna pregunta. No, estamos hablando. Estaban dejando a ti que me sondearan. No, yo te veo. Espero que yo asuma el riesgo, que me lance yo a la piscina y me coma el tiburón y después yo dice, bueno, ahora viene. Tú eres el que calma. Tú eres el que calma. Bueno, por lo que deduzco, por lo que le he escuchado, esto es un partido de ámbito nacional. Y ustedes se presentan ahora a las municipales. Sí. ¿Y tienen voluntad de presentarse en todos los municipios, en algunos? No, está claro que no en todos los municipios. No, yo pregunto. Sí, gracias, sí. Antonio. Donde tengamos una representación amplia, Santa Cruz, La Laguna, tenemos principio también... Santa Cruz, Laguna, tienen pensado... Sí. Con total seguridad Santa Cruz y La Laguna estamos. Vamos a estar, si es posible, también... Pues eso sí que es una noticia. Bueno, hace poco hicieron una cena, ¿verdad? Hemos hecho muchas. La última en la que no fueron pocas personas, fueron más de un centenar. En la Perdoma, ahora en la Orotava, hemos hecho 152 personas. En La Laguna, en el Casino de La Laguna, 120 y tantas personas. Afiliados, simpatizantes y gente que está apoyando al partido, pero muchísimo. Gente, ¿Y al Cabildo? ¿Y al Cabildo y al Parlamento? Al Cabildo vamos a ir. ¿Tenéis pensado ir al Parlamento? Y además tenemos gente válida, gente buena, gente cualificada, gente preparada, que es lo que necesitamos, ¿no? Tenga en cuenta que es un partido de mayores, pero también tenemos mucha gente de 50 años, gente desde 20 y pico hasta los 93 años. Vamos a ir a por todas. La tercera edad está en acción y estamos aquí luchando y reivindicando muchísimas cosas. ¿Sistema electoral de listas abiertas? Bueno, eso sería, si ustedes consiguen eso, una revolución en España. Lo pedimos, ¿eh? Una revolución, un sistema electoral abierto, agüita. Bueno. ¿Cuánto llevamos los demócratas esperando eso, Antonio? Ya se hizo una vez en el Cabildo, ¿no? Hay que pedirlo. Se acabaría muchísimas cosas. Sí, lo que pasa es que eso más pero, bien escucha, es una reivindicación. Vamos a escuchar a un político que a lo mejor está en la tercera edad, pero no se reconoce como tal, a ver qué nos dice. A ver si lo ponen. A ver. La recuperación de la isla de La Palma o las deficiencias de la gestión arrastran algunos departamentos del gobierno. Y todo eso está ahí y también son datos incontestables, señoría. Nuestra propuesta, el presupuesto del 2023, a nuestro juicio, tal y como le explicábamos al presidente en carta, las acciones coyunturales sobre los efectos de la inflación el año que viene por la vía del alivio fiscal, más de lo que ustedes lo han hecho ahora, y las acciones que deben responder en lo estructural al desarrollo futuro del archipiélago. Esta era nuestra propuesta basada, como he dicho, en varias acciones concretas que voy a detallar hoy aquí en este pleno. Entendíamos y seguimos entendiendo que sin estas acciones, en su actual configuración, el proyecto de ley de presupuesto para 2023 ayudará poco o nada a sostener la recuperación iniciada. Es decir, podríamos tener un año 2023 desde el punto de vista de la acción del gobierno completamente plano. Ni aporta ni deja de aportar. Y necesitamos que aporte. Que aporte a la recuperación. No a que el gobierno internamente esté mejor. Que aporte a la recuperación en la calle. Y no llega, no va a llegar de la forma que usted pretende a las personas, a las familias, a las empresas que no van a soportar, que ya no están soportando bien en el año 2022 la inflación y que sufrirán todavía más en el año 2023. ¿Tú entendiste algo? ¿Ustedes tienen algo de esto? Algo disperso. Disperso, ¿no? Pero según parece, el gobierno fracasa. Ya está. Pero él cobra por decir eso. No sé, yo no entendí nada, pero bueno. Hablaba de La Palma. Al principio, sí, después La Palma desapareció. Eso que es el debate de presupuestos del año que viene. El portavoz de Coalición Canaria, yo no lo entiendo, pero bueno, será, y por eso decía, bueno. Barragán. Yo, si estamos hablando de La Palma, te puedo decir, aparte de que mi abuela está enterrada allí, te puedo decir que pasado mañana me voy con 50... Pero él no habló de pensiones dignas y justas. Sí. Él no habló de eso, Barragán, ¿no hablaste de eso? De eso no habló. Eliminación del IPF de la pensión. Ah, ahí contribuye el IPF a la pensión. A ver. Sí. ¿Cómo es? Claro, pero no déjale descuenta. Que desarrolle no eso de La Palma, sí, no que eso puede sí, ser. Cuentan el RPF. ¿Y por qué lo quieres eliminar? Pues lógicamente es un impuesto que tenemos ahí doblemente pagado. ¿Y entonces? Vamos a quitarlo, ¿no? Reducción del IVA y la vivienda habitual del pensionista. Eliminación de los impuestos de herencia nacional. Esto va a ser un campo de batalla duro, ¿eh? Pues estamos ahí, lo pedimos. No, ¿El qué? El número dos. Pensiones dignas. Por cierto, ella no ha pagado nada por estar leyendo yo el programa electoral. No se piensen mal que aquí estamos es cierto. Cobrando. No, es verdad. No. Eliminar el IRPF, pero en todas las pensiones.
Ten en cuenta que de 18.000 para abajo no se están cobrando el IRPF. Por eso, por eso. Serían las pensiones a partir de 1.000 y pico. Vale. Es decir, que no sería total, sino... Bruto. Vale. No vamos, sería, vamos con el... Sobre las pensiones altas, me imagino que... Ahí es donde están cobrando las... Vamos con el segundo vídeo, ¿eh? ¿De Barragán otra vez? No, pero imagínate, entonces nos suicidamos aquí todos. Esta intervención, por mi parte, será breve para manifestar, pues, decepción y, desde luego, tristeza, porque la enmienda que se ha presentado para recoger algo que es obvio y de cajón y que el propio artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece, y es que las políticas de la Unión Europea tienen que ser moduladas en las regiones ultraperiféricas, el gobierno decide que no lo quiere incluir. Tristeza porque todos esos agricultores que han visto cómo la lava sepultaba sus explotaciones agrarias van a seguir en la incertidumbre de si podrán rescatarlas o no. Y tristeza por la negativa de senadores canarios a votar por su tierra. Yo de aquí pido la reflexión y espero que el resto de los grupos, y se los pido encarecidamente, puedan votar a favor de esta enmienda para sacarla adelante, porque es justo con Canarias y es justo con La Palma. Muchas gracias. Bueno, te sentiré un poquito más, ¿no? Sí. ¿Seguimos hablando de La Palma? Según claro, eso, ¿eh? Pero bueno, ahora tenemos una cosa de La Palma, ya después les digo. Pero ¿cómo lo vieron? ¿Los de los llanos? No, como una cosa peor. ¿Cómo vieron esto? ¿Cómo vio esto, Inmaculada, al senador que nos representa por Coalición Canaria en el Senado? La Palma necesita tanta ayuda. La Palma está de verdad tan desanimada. De verdad que es que nos vamos ahora 50 personas pasado mañana para La Palma. Vamos a ver las coladas, vamos a hablar con la gente de allí. Ayer estuve en una reunión donde se habló precisamente de la Fuente Santa, el descubrimiento tan importante que ha hecho Carlos Soler, y donde ha hecho una propuesta preciosa de un balneario y se lo han echado abajo, poniendo pues un parque sí, acuático. Pues yo le animo cuando vaya a La Palma, si tiene tiempo, que vaya y le enseñe en la... casas, entre comillas, que han entregado el gobierno de Canarias. Ya vamos a verlas, ya los vimos. Y ya usted me da, por supuesto. Y ya usted me da su opinión. Yo creo que incluso tenemos que, si volvemos a un apunte rapidísimo a la isla de La Palma, hoy acabo de leer que Coalición Canaria, la oposición en el Ayuntamiento de Los Llanos, pues protesta, pone una reclamación por escrito y amenaza con ir al juzgado, porque dice que de las ayudas que ha dado el gobierno estatal a Los Llanos de Aridane, poco más de 1 millón de euros, solamente se han gastado 300.000. Y entonces parece ser que están diciendo que ese dinero... Vamos con... Sí, es verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo buscan. Vamos con el tercer vídeo. Este te va a gustar a ti. Dedicado a Carlos Llerena. Y es que la última palabra la tendrán los ciudadanos. Y por ahora, ustedes están ahí y nosotros estamos aquí. Ustedes están ahí y nosotros aquí. Veremos en mayo, lo veremos en mayo, señoría, lo veremos. Cada uno tiene su experiencia, su conocimiento, su influencia y sobre el tamaño de los partidos. Yo prefiero uno en el que influya, en otro que influya sobre mí, yo. A usted le parecerá un desmérito tener una organización política canaria, de obediencia local, sin jefe y sin tutela, y usted prefiere una en la que pongan y quiten a los dirigentes. Oiga, es un mundo libre. Usted está en un partido donde mandan los que mandan y yo estoy en uno donde mandamos los de aquí. Esta es la diferencia. Le estabas escribiendo a sí, Román. Está escribiendo Román. Le estabas escribiendo a Román. Diga, por eso están aquí. Bueno, yo creo que Román ha sido claro. Román ha sido claro. ¿Y entonces te das de acuerdo con lo que dice Román? Yo no. Bueno, ¿usted está de acuerdo? Yo creo que sí. Ese viejo discurso de los de Madrid son los chungos y los de aquí son los chungos. No, y bueno, claro, bueno, defiéndelo. Y por historia se ha demostrado también que parte es cierto y parte no, ¿no? Yo creo que Román Rodríguez es un gran orador y yo creo que Román Rodríguez en este sentido tiene que utilizar la estrategia política. No, está bien. Yo creo que ha estado. ¿A usted le gustó? Yo creo que es de los canarios que se pueden oír, ¿eh? Menos mal. Algunos se puede oír. Muchas gracias. ¿Y tú crees que Román apoyaría una tarjeta sanitaria única? No lo sé. Yo no he visto decir nada de eso. Yo tampoco. En toda la legislatura, la tarjeta sanitaria única no lo he visto ni en... Posiblemente no le gustará. Pues seguro. ¿Usted, don Carlos? Habría que preguntárselo, ¿no? ¿Don Antonio? Sin duda. ¿Tarjeta sanitaria única, de acuerdo? Lo apoyaría sin duda. Yo creo que sí también. Es que hace falta. Tú no puedes ponerte malo en la península y no tengan simplemente, de todas maneras, si eres alergia. La tarjeta sanitaria es única, ¿no? Sí, resulta que te pones malo, te atienden por la Seguridad Social, pero no tienen tu expediente, no sabes si eres alérgica a la penicilina. Vale, no, pero eso se arreglaría pues poniendo el soporte informático centralizado y efectivamente, a través del ministerio. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Por qué no lo pones?
¿Que por qué no lo ponen? Porque no hay. Porque no hay coordinación entre... ¿Por qué no hay coordinación? Autonomía, de sanidad, educación y justicia. ¿Qué es lo que pasa con las competencias? Quizás habría que replantearse un poco el... Y, por ejemplo, en sanidad, que está muy bien que las comunidades autónomas tengan la competencia, quizás sanidad tendría que tener brutal. Algo que decir a nivel estatal. ¿El escándalo más terrible que haya 330 mayores abandonados en los hospitales? Brutal. Escandaloso. Brutal. No solamente es que desolador. Los habían en el anterior y ahora han aumentado. O sea, no es que disminuyan, aumentan. Y no hay ni Santana. Se gasta 15 millones en personal. Y dice que esto está muy bien, la dependencia, pero tienes 360 mayores y los centros sociales. No, es una cosa de los cabildos. Y ayer Pedro Martín fue ahí a visitar a Lía, creo, y le montaron una impresionante, sí. Los trabajadores. Pero no sabía nada de eso. Bueno, vamos con la publicidad y después de la publicidad le voy a enseñar una foto que lo va a dejar a todos de piedra. Seguro. Brutal. Brutales. No es de Wimar, ¿eh? Vaya. Ni me las ha dado Carlos y Arena. Vamos. Ni Luis y Castro. Menos mal. Ni Antonio Brito, que dice que los hechos son repugnantes. Menos mal. Vamos a ver.
Fíjense atentamente en esta foto. ¿Eso qué es? Unos palés ahí, ¿no? Ponlas otra vez, para que se queden con la movida. Efectivamente, de que... De... A ver, ahora les explico. Fíjense bien en las fotos estas. Que no leo lo que dice. A una donación. Los contenedores. Material de donaciones para el Volcán de la Palma, donado y vertido en el barrio El Pilarito en Santa Cruz de Tenerife y denunciado por la Asociación de Vecinos Los Miraderos y La Gallega. Madre mía. Se puso consciente la policía local, se identificó la matrícula del coche que llevó ese material y lo tiró allí. Material que iba al Ayuntamiento del Paso en La Palma. Sí. ¿Y señores? ¿Y por qué han tirado eso, Y al día siguiente no estaba el material. Vale. Me tienen que explicar esto. O sea, donación para Palma, los afectados todos llorando ahí, y tiras eso a la basura y lo abandonas en un solar. ¿Y en Tenerife? En el sudoeste de Tenerife. ¿Qué pensaba? ¿Que nadie iba a estar pendiente del té? Si llegó allí la brigada al amanecer y hizo más fotos que el carajo, acá las tenemos aquí. Pero después se lo llevan. Sí, claro. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe esto? Está identificado, conductor. ¿No te parecen repugnantes los hechos? ¿Te está gustando esa palabra? Me encanta. Te encanta esa palabra, ¿no? Bueno, ustedes no dicen nada. Se quedan repugnante. Así. ¿Pero ya desapareció el material? Ya no está. De todas maneras, el vídeo de Marras, pónmelo otra vez y vuelvo a decir lo mismo, si estás tan nervioso. No. Vamos a hablar del material donado de La Palma que aparece en un solar de del sureste de Santa Cruz, tirado allí. No lo entiendo, no entiendo qué es eso allí. Somos solidarios con La Palma, ¿no? Viste a Barragán. ¡La Palma! Los agricultores para menos que han perdido todo. Y material del entrante del paso lo tiras porque pasó, se caducó. Se abrieron una investigación. ¿Se caducó? ¿No sirve o qué? ¿No llegó a tiempo? Me quedó... Eran varios, unos palés buenos, ¿eh? Sí, bastante. Bueno, espero que en la isla de La Palma se pongan las pilas, porque si no la población lo va a pasar mal en los próximos años. Bastante. Pero si el material que vas a donar a La Palma, imagino que esto no será la primera vez. O sea, que parte del material no llega. ¿Se va directamente a la basura o qué? ¿Cómo es eso? ¿No se organizan bien las cosas desde Santa Cruz, de Tenerife? ¿Qué era? ¿Qué material era? ¿Qué era exactamente? ¿Qué escondían esos palés para que llegaran allí? No sé, digo yo. Bueno, ahí está. Ahí queda la denuncia de los vecinos. Maderas, ¿no? Es que no sé ni el material que es. Se ve que es como si fuera... Había una silla y una especie de documentación o alguna cosa rara, ¿eh? Una cosa bastante curiosa. Bueno. Mira otra vez. ¿Pero eso viajó, llegó allá y volvió o nunca salió de aquí? No sé, eso nunca salió. Ahí está, en Santa Cruz está, en La Palma no está, eso está claro. Está en Tenerife, en el sudoeste. Pero eso no es madera para las casas, ¿no? ¿Será? ¿Serán para las casas esas tipo barracones que le han entregado? Bueno, por eso, como desapareció, mira, donaciones danificadas de erupción volcánica, Ayuntamiento del Paso. Bueno, lo leo para que quede claro, ¿no? Pero puede haber ropa, puede ser variado. Donaciones danificadas de erupción volcánica del Ayuntamiento del Paso, dirección de envío, centro de día, Avenida Islas Canarias, número 9, 38750, El Paso. Teléfono 922-48691. Es para un centro de día. Ah, no, pues entonces estamos hablando de material. Y ya, mi madre. Esto es triste. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Y ahora qué? ¿Esto es como lo de Wimar? Eso es un expediente X, me da la impresión. Expediente X, sí. Esto es un expediente X. La Palma, ¿no? Y Barragán, no te enteras de nada, cuando estás hablando de los presupuestos. Sí, él habla de su La libro. Palma y tal. Él habla de su libro. Bueno, estaba comentando aquí, para volver a ver si alguien nos explica esto o tenemos alguna explicación de esta otra historia para no dormir que ocurre en nuestras Islas Canarias. Uno de los puntos del decálogo político de Tercera en Acción, insisto, no nos han pagado nada, esto es un tema solidario. Y es verdad, cierto, cierto. Creación del Ministerio de la Tercera Edad y la figura del defensor del mayor. ¿Se sienten indefensos ustedes? Bueno, no te creas que nos defiende mucho. Bueno, tampoco. Pero creo que esto no lo ha presentado nadie. Ningún partido político ha presentado la creación del Ministerio de la Tercera Edad. Y es uno de los puntos que más gustan. Bueno, ya sabes mi opinión, porque lo hemos hablado, ¿no? A ver. Sí.
Secretaría de Estado, vale, aguantaría, entre otras cosas, porque, claro, si empezamos a pedir ministerio, por pedir ministerio podemos pedir 40, pero si al final de lo que estamos hablando es de hacer una estructura racional y de reducir ministerio, el ministerio de la tercera edad yo creo que sobraría. Yo se lo digo, además se lo digo con una absoluta humildad y con absoluta sinceridad. Como secretaria de Estado, sí, sí, porque, y además en los próximos años, el problema de la tercera edad va en aumento. Es decir, claro, si hacemos uso de los estudios estadísticos en los próximos años, debido a la, sobre todo a los índices de natalidad, pues la población va a ir cada vez envejeciendo. Exactamente, va más envejecida y, claro, atención preferente a este colectivo va a ir de suyo en los próximos años. De hecho, todos los partidos políticos, tarde o temprano, van a incidir en, en los programas y en, y en las soluciones de cara a a este colectivo. Pero insisto, lo digo porque en otro punto de su programa habla de la racionalización de el gasto inútil. Efectivamente. Entonces, siendo coherente, la tercera edad es un colectivo y es un problema importante, pero en una estructura orgánica coherente tendría cabida como Secretaría de Estado. ¿Por qué? Porque habría que poner otros colectivos al lado y habría que unificarlos y quizás sí tendría que haber un ministerio, pero un ministerio más transversal. Bien. Donde estuviera la tercera edad, infancia, igualdad, etc. Parece que Antonio quiere participar en el comité electoral del partido. Ya se está acercando. Podemos llevarlo. Vamos a ver, una ponencia ahora espectacular. Sierra, antes decía, sí, y antes hablaba usted. Antes de que conteste, me gustaría hacerle la pregunta y conteste a los dos. ¿Tú quieres un ministerio de la tercera edad? No, yo sí. Antonio no quiere. No, vamos a ver, ¿sí o no? si le dimos una consejería. Yo quiero un ministerio de la tercera edad. Si le dimos una consejería. ¿Por qué no un ministerio de la tercera edad? ¿Por qué no? Si le dimos una consejería de museo a Francis, entonces, cuando estuvo en el gobierno de Canarias, imagínate, ministerio de la tercera edad sin problema. Conteste también, me gustaría saber cómo Me gustaría contestar, Antonio. Ahora mismo hay 22 ministerios, cuando siempre han habido 12, 13, tú lo sabes, ¿no? 18 más 4 vicepresidencias, 22 ministerios. Nos están sobrando 8. Volvemos a los 12 que habían. Este ministerio que nosotros presentamos tenemos no solamente 10 millones de jubilados y pensionistas, 2.900.000 de viudas y huérfanos, 2.800.000 de personas con distintas capacidades, son 15 millones de españoles que podrían estar dentro de ese ministerio. Que posiblemente, como dices tú, lo de la Secretaría, lógicamente está muy bien, pero podemos reducir todos esos ministerios que se han metido de más, que nos están sobrando, y creo que esta es una opción preciosa para no solamente la tercera edad, sino para todas esas personas con discapacidades y personas que podrían estar mejor atendidas. En cualquier caso, pero yo me quedo con la... Sí. La yo me quedo con la idea. La idea es importante. Es decir, darle la importancia que realmente merece la tercera edad, eso es así. Además, en la actualidad no tiene ni tan siquiera consideración de su dirección general. Entonces, yo creo que... Vamos a ver, la idea es potente. Es buena, lo único que... Y además admite debate, porque de hecho lo estamos debatiendo y estamos poniendo propuestas encima de la mesa. Para mí es el punto más fuerte de nuestro partido, para mí es el punto más fuerte de nuestra declaración política y de nuestros objetivos. Ministerio de la Tercera Edad. Muy bien. Pero el Gobierno de Canarias y los sindicatos firman las bases para estabilizar a 3.499 empleados de la administración pública. Para Antonio. Vale, le hacemos una pequeña pregunta a Antonio, ¿no? ¿No te importa? No, se carga el ministerio, pero le hacemos una pregunta. Vamos a ver, pues un pacto sensato, y además lo han firmado las seis organizaciones sindicales, que están, hasta seis organizaciones sindicales han firmado ese pacto. Yo veo cuatro nada más. No, hay seis porque al final Intersindical y COBAS también están. ¿Asumieron? Sí. Estaba Comisiones, CEPCA, UGT y CSI. Exacto. Resuelve un problema estructural además interesante porque establece los colectivos, los pone larga duración, corta duración, y es verdad que respecto a los laborales sí establece que todos sean por concurso y no por concurso-oposición. El único colectivo que va a ir en concurso-oposición es el de los denominados funcionarios de corta duración. Estamos hablando de los funcionarios interinos. Interesante el pacto porque puede servir de traslación mecánica al resto de administraciones territoriales. Estamos hablando de ayuntamientos, incluso de cabildos.
Algunos no van a llegar a tiempo porque ya tienen los pactos cerrados, es decir, las bases ya cerradas y mandadas para publicación, porque tienen que estar todo publicado antes del 31 de diciembre. Pero en cualquier caso, es un pacto interesante y además yo creo que puede ser imitado por el resto de las organizaciones y soluciona un problema que al fin y al cabo se tenía que haber acometido antes. En cualquier caso, eso es mi modesta opinión como jurista, esto se va a quedar corto, esto en cuestión de 2-3 años, al albur de alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que van a hacer es que van a tener que implicar a más gente. Porque aquí de lo que se trata, y ya termino, Félix, es que puedes acabar hasta todo por eso, todas, no, pero todas estas medidas se implementan, se impulsan para acabar con la denominada esta contratación en abuso de ley, en la contratación temporal. Y si estamos hablando de que el abuso se comete a partir de los 3 años, la frontera que ha hecho la ley 20/2021 pues se queda corta, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, eso es una opinión y yo me congratulo de que ese pacto se haya firmado en el día de hoy. Y ojo, que sea un modelo de imitación para el resto de las corporaciones que todavía estén inmersas en los procesos de estabilización. En el decálogo político del partido Tercera en Acción, ¿cómo es? Tercera en Acción, 3G. Tenerife. Tenerife, sí. Inmaculada Sierra Rayón dice: eliminación del gasto inútil en todas las administraciones públicas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Carlos? Eliminación del gasto público, seguro. Inútil. No del gasto, inútil. El gasto inútil. Como superfluo. El Congreso de los Funcionarios. Los gastos super. Pero mira, eso te lo compran todos, ¿eh? Evidentemente, ya solo están empezando a gastar. Eso es una Palma, propuesta. En Santa Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, se están gastando el gasto inútil. Medio millón de euros. Eso es un gasto inútil. Cuidado, que Antonio defiende el No, tema, ¿eh? Yo ya te digo lo mismo que te dije esta mañana. Vamos a ver. En la radio, en Salado Radio. Exacto, en tu programa, sí, que ya estamos. Vamos a escuchar, Antonio, sí. No, vamos a ver, no podemos culpabilizar al funcionario. Yo entiendo que lo primero, ¿quién convoca ese congreso para llamarla? Porque, claro, vienen representantes, sí, a nivel estatal. Casi todos, por no decir todos, son de la península. Vienen aquí, invitados a un congreso. Por cierto, el contenido de las ponencias que se elaboran en ese congreso son muy interesantes y yo animo a la gente a que se haga eco de eso y lo lea, porque es importante. Y el Monchandón también. Bien, esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. Sí, pero no puede. Vale, pero lees la ponencia de arriba abajo y te parece maravilloso. Yo, si me veo con una botella de Monchandón, me leo todas las ponencias. Sí, pero ahí a quien hay que pedir explicaciones es al que organiza y al que usa. Pero no resulta curioso que los notas que ponen reparos, que están poniendo reparos a todos los gastos chungos, este tipo de gastos, vayan allí y disfruten de los gastos que ellos en su municipio, sus trabajos reparan y dicen que no. Pregunto. ¿Y qué? En el caso de los conciertos, tú estás ahí disfrutando de los conciertos, pero tú llegas ahí a Guadalajara y dices, hay un concierto de Macaco. Vamos a ver, eso ya es una decisión individual. La moral. ¿Y qué hacen? Tema moral, vale, ¿y qué hacen? ¿Se levantan? Mira, y se van. El portavoz del PP en Santa Lucía de Tirajana acaba de abandonar el consistorio cabreado con este tema. La subdelegada del gobierno estaba en ese congreso. Vale. Bueno, pero debe ser que los notas estos, los interventores habilitados y tal, son tan poderosos que hacen un congreso, pueden mandar a Dani Martín y a toda esa gente, conciertos, bonchos, juegos artificiales, comparsas. Bueno, aquello fue un bonchazo espectacular. Pero... Y yo hago un bonchazo en Guimar. Ahora, le digo, Irán, firma eso, y me dice, no. La explicación, y Patricia, tienes que pedir a los responsables municipales que han, que han organizado tal despropósito, los funcionarios, si ¿no? Un pisito a los invitados, ¿no? ¿Eh? Que a los invitados no los podemos hacer responsables. Ah, no. No, en moralmente absoluto. No. Eso ya es a ¿tú título, aceptarías a título individual? Pero quizás porque el que te habla es tonto, pero vamos a ver, a título individual cada uno. Gasto inútil, eliminación de gasto inútil también. Ya, pero eso pide la responsabilidad. ¿Tú crees que ese congreso cuesta medio millón de euros?
No, sinceramente. No. Planteado así. Con bastante menos se puede hacer. Con 12.000, 15.000, 20.000 pavos. Claro. Ya, pero medio millón de euros en un congreso de funcionarios habilitados. Sí, pero. Medio millón de euros. A ver, Antonio, que no tiene un pase. Pero no puedes criminalizar, a los invitados. ¿Cómo que no? En absoluto. 4 días barra libre, mueve de Chantón. Yo creo que se nos pasamos un poco. Pero poner el programa electoral. Vamos a ponerlo. Pero al invitado no lo puedes criminalizar. El invitado no tiene nada que ver. Va allí, claro. ¿Qué quiere? ¿Que tienen el champán y no se lo beban? No, que digan entonces, que no aceptan innovar. No acepto. Eso ellos no lo saben a priori. Ah, no, la sorpresa, una sorpresita. Y a lo mejor cuando llegan allí se encuentran en un servicio de habitaciones de puta madre. Con perdón, pido perdón. Eso no, ahí yo no estoy de acuerdo contigo. Además, tú sabes que precisamente una de las... Pero no tiene un pase. Una de las características... Ya han asumido los gobiernos municipales que fue un error. Y si asume que es un error, hermano... Arafo, espera un momento, no. Según Antonio, eran 95 ángeles de Dios. Buena gente, todos yaches y piruris, son gente muy bien. Que fueron envueltos en una trama chunga por ponerles conciertos y champán y tal, y que los pibes estaban ahí diciendo: No puedo, esto no va a cumplir. Bueno, venga. Y después llegas allí a, ¿cómo sé? En Santa Cruz, el interventor poniéndose fino: a Juan Guerra no me gusta, no quiero, al juzgado. Bueno, venga. Arafo. Vox tiene candidato en Arafo, muchachos. Arafo, 5.000 habitantes, tiene candidato de Vox. Impresionante, un exmilitar. El próximo jueves más detalles. Impresionante. ¿El que Vox tiene candidato en Arafo? Sí. En Arona también. En Arona también. Dicen que tienen en Arona, no sé, eso dicen. Estuvieron ahí coqueteando que si niño iba a ser candidato. A Vox le pasará lo mismo que a Podemos. Ese suflé se inflará, llegará un momento y habrá un tope. Bueno, ya dicen que descafeinando. Los de tercera edad son de Vox, ¿no? El bulo ese. Ese es el bulo. Ese es el último. ¿Tú eres de Vox? No. Ese es el bulo. Rotundamente no. Gracias. Estaba ya nervioso ya aquí ya. De todas maneras... nadie va a defender mejor a los pensionistas y jubilados que un partido formado por nosotros mismos. Claro. Eso lo tenemos clarísimo todos, ¿vale? Lo que tenemos que dejar claro a nuestro equipo y a nuestra gente. De todas maneras, máximo respeto a total, protección a los autónomos y acabamos y reforma, para que quede claro que el trabajo cunde. Protección a los, cuarto punto, protección a los autónomos y reforma laboral que permita a los pensionistas desarrollar trabajo remunerado. Eso, podemos entrar en polémica, ¿no? Puede ser. ¿O no? De todas maneras. Vamos a ver. Cobro pensión y hay, nada. Hay maneras. Es que en la actualidad van por ahí los tiros. ¿Se hace? Sí, tú te puedes jubilar parcialmente y estar en activo. Además, ¿dónde tienes el despacho, entonces? Y es una propuesta, escúchame, y además es una propuesta lógica porque de lo que se trata es de que las pensiones sean sostenibles en el tiempo y se puedan pagar. ¿Tú ya ser el candidato del Partido de la Laguna? Va por ese camino. No, se ve centrado, Vamos a ver, ni estoy ni se me espera. ¿Vale? Entre otras cosas. Todos los funcionarios inocentes y cándidos de Dios. Estoy en el dique seco políticamente hablando. Todos los funcionarios son buena gente. Yo insisto, y además no es porque quiera quedar bien con la invitada, pero es interesante que esto... movimientos políticos surjan y además, porque es el momento en Alemania, por ejemplo, estaríamos hablando a lo mejor de un partido que se dedicara con respecto a los automóviles. 2 minutos, Antonio. Con respecto a los automóviles. En España estamos con la tercera edad, con el tema animalista, que también está de moda. Entonces, en cualquier caso, son movimientos políticos interesantes. Inmaculada, el último minuto para ti. Gracias. Haz un meeting de 1 minuto. Claro, aproveche. Bueno, simplemente darle las gracias. El partido ni de derechas ni de izquierdas es un partido de derechos. Luchamos por nuestros derechos y sobre todo por nuestros hijos y nuestros nietos. Es un partido plural, transversal, un partido multigeneracional. Ahora mismo tenemos muchísimas expectativas en Santa Cruz y en La Laguna y la ilusión que no nos falte. Es un equipo de gente mayor, pero que de la mano también, porque llevamos muchísima gente joven, tenemos ahí una proyección y un futuro interesante, muy importante.
Darle las gracias, por supuesto, Carlos, Antonio, y para ti, Félix, de haber estado hoy aquí con vosotros y poder explicar un poquito de qué se trata Tercera Edad en Acción. Partido de los veteranos, pero que luchamos como gente joven. Y darle un saludo a Sandra Arteaga. Sí, que es la que nuestra responsable de comunicación. Hola, bueno, Sandra. Aquí tuvimos a tu presidenta, ¿no? ¿Presidenta? Sí, ¿no? Sí, sí. La presidenta, sí, la delegada, sí, ¿cómo es el tema? Pues yo no la sé. La igual, bueno. ¿Qué más la que manda? Bueno, señores, se acaba la tertulia. Esperemos que en Wiman haya cordura y esperemos esa comparecencia como agua de mayo. Antonio Brito, esperemos que los funcionarios te agradezcan, te pongan un monumento ahí en la laguna, a la entrada del municipio. Carlos, gracias. Tú no me das la información de Wiman, relájense y disfruten un ratito. Hasta el próximo jueves.